todos vamos a dar la bendición a esta estatua tan interesante que después podremos contemplar y que nos hablarán de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre esta estatua y concede a los que la van a contemplar y saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad. Para poder alcanzar por la invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace más de un año que estamos trabajando para que hoy podamos inaugurar esta espectacular escultura del artista internacional Lorenzo Pino. Él nació en Roma, ha vivido en Nueva York y actualmente vive en España. Tiene obras suyas en espacios públicos en los 5 continentes. Tiene obras en Londres, en Birmingham, en Nueva York, Miami, Abu Dhabi, Madrid y entre otros muchos más. En Praga ahora tenemos la escultura Gravedad. En una intervención en los jardines con Carlos I, con agua, luces y un punto de encuentro para los ciudadanos de Praga y los visitantes. Queremos dar las gracias a todos los que han hecho posible que hoy podamos estar aquí. Esperamos que las exposiciones de obras de arte, tanto para espacios públicos como para crear colecciones de arte, continúen y se amplíen mucho más, y con el apoyo, por supuesto, de las instituciones y de las empresas privadas. En esta ocasión tenemos que agradecer el gran apoyo que hemos tenido de la empresa de supermercados Simply, que gracias a ellos, pues claro, nuestro apoyo, hemos podido hacer realidad este proyecto del Ayuntamiento de Praga. Porque la economía de una región es muy importante, necesita del arte y de los artistas. Para nosotros es comprometido, ya adentrados en el siglo XXI, el concebir el arte en un espacio público, porque el arte es la representación viva y perceptible del espíritu humano, donde se encuentra la inteligencia de una civilización. Queremos dejar un legado patrimonial, cultural e intelectual en donde el artista Lorenzo Quinn en esta escultura ha plasmado y ha dado vida a la síntesis del equilibrio, del saber, de la pasión y de la entrega. Esencialmente es una obra simbólica, alegórica, donde tenemos representado al hombre y a la mujer. Son las figuras principales y en ellas donde llenan el espacio y el volumen de la escultura que las une. La escultura Gravedad está hecha en material de aluminio y tiene unos textos explicativos donde está el significado de la obra en diferentes idiomas. Deseamos que algunos de los visitantes que la contemplen sientan esa fuerza que percibimos en los símbolos que nos transmite el arte y se inspire para hacer ese esfuerzo especial que se requiere a veces en la vida para poder lograr aquello por lo que luchamos. La inspiración y la fuerza para derrotar a la ignorancia, para alcanzar la plena realización de las personas y con la tradición y la modernidad. Cada escultura de Lorenzo Quinn es parte de sí mismo y de su forma de pensar. Aquí, en los jardines con Carlos I, tendremos parte de él, de su vida y de que ya pertenece a nosotros, a nuestra historia y a nuestra persona, a nuestra vida, y forma parte también, todos nosotros formamos parte de ello. Se ha podido crear un lugar de encuentro para contemplar y dialogar con el arte para todos los ciudadanos. Muchas gracias a todos. Bueno, y ahora Lorenzo nos explicará más sobre él. Señor alcalde, divina, gracias. Bueno, nada, agradeceros de permitir que mi obra esté aquí entre vosotros, entre los ciudadanos de Praga. Es para mí realmente un gran orgullo para un artista tener obra pública en ciudades, realmente es el objetivo, de ir dejando así recuerdos de uno mismo y que esos recuerdos se compartan día a día con la vida cotidiana de un pueblo tan bonito. La semana pasada, digo, es curioso porque la semana pasada también estaba lloviendo cuando estaba inaugurando una escultura en Singapur. La única diferencia es que hacía 33 grados y hoy hace un poco más frío. Pero es parte de este camino muy bonito y os agradezco realmente mucho
que me habéis permitido estar aquí entre vosotros hoy. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Lo primero es, siempre dicen que junto a un gran hombre hay una gran mujer. En este caso, Giovanna, muchísimas gracias por venir y permítenos este obsequio. Queridos amigos, bienvenidos a todos. Ocurre que lo habitual en estos casos es que se nombren a distintas personas, sus diferentes cargos y sus responsabilidades, pero en este caso concreto, en esta ocasión específica, creo que es de ley y además de rigor que os salude a todos como eso, como amigos que sois. Lorenzo y Giovanna, Javier, del Grupo Simpli, también obviamente a todas las gentes del Grupo Simpli, pero personalmente más a Javier. Rosana Aguilar, Santiago Scatli, Divina Sabaté y también, por supuesto, a todos vosotros. Lo hago así de esta forma un tanto peculiar, porque esta inauguración, si no hubiese sido por ese sentimiento de amistad, de implicación común para lograr un objetivo, pues no hubiese sido posible. No se trata hoy de cortar una cinta ni de salir en las noticias, que también es interesante, pero eso al final es efímero, sino tanto que se trata de dotar a nuestra ciudad en un entorno cada día más bonito, como son los jardines Juan Carlos I, de una escultura llamada Gravedad, de una infraestructura con una fuente iluminada que nos va a permitir a todos los fragatinos y a quienes paseen por nuestra ciudad el tener un punto de referencia bonito, agradable y moderno, que denota evidentemente la evolución hacia adelante de nuestro pueblo. Lorenzo Quinn expuso el pasado año en el Palacio Moncada no solo esta increíble pieza, que en breve ya estamos, de hecho, estamos disfrutándola, pero ya de forma definitiva, sino unas cuantas más que por sus características no saben realmente cuál de ellas es más bella. Sacar el arte a la calle en forma de escultura es integrar y destacar el papel que tiene la cultura con la vida cotidiana de las personas. En ella nos habla del amor a la vida, de las relaciones entre la gente que nos rodea, de nuestra situación en este mundo que nos rodea. Hace un momento decía el artista que había inaugurado hace unos días en otra temperatura, pero en todo caso en Singapur, y como la película de Singapur, a Fraga. Las personas y el arte en la calle es una suculenta combinación de sentidos y de sentimientos que siempre podremos saborear. La inauguración en este entorno de esta escultura y la fuente es un proyecto municipal que hubiese sido muy difícil poder culminar sin el amparo y la colaboración totalmente desinteresada de Supermercados Simpli. Os doy las gracias porque sabemos que no ha sido fácil, que dependéis de unas cuentas de explotación, que los tiempos que corren son difíciles y que es probable que en muchos sitios esto pueda suponer incluso un precedente difícil de justificar. Por eso, os doy en nombre de estos 15.000 fragatinos que conformamos esta ciudad nuestra enhorabuena y nuestra más sincera gratitud. Sin ese énfasis y cariño muy especial que personas como vosotros, que hoy estáis aquí en representación de Simpli, este acto y lo que supone no hubiese sido posible. Las relaciones entre el mundo del arte y las instituciones han de ser las mejores y nunca han de derivar hacia puntos distintos. Han de converger, han de ir juntos y unidos. Y una prueba palpable de ello es la realidad de hoy. Donde, en esta realidad donde se inserta el arte en la vida cotidiana, entendiendo arte y cultura como parte del desarrollo social de un pueblo. Y qué mejor derecho que el poder disfrutar de esa comunión, personas, arte, a diario y en la calle. Escoger la escultura Gravedad entre las muchas que tiene Lorenzo no fue por casualidad. Tiene muchas y casi todas, o todas, son preciosas. Todas ellas dotadas de una riqueza expresiva difícil de rechazar. Pero decidimos esta pues porque creímos que encarnaba el equilibrio entre dos personas de distintos sexos, pero en total igualdad y armonía. Hombre y mujer, mujer y hombre, ambos se necesitan y se complementan. Esta escultura
es un grito de protesta frente al desequilibrio entre las personas, frente a la violencia y la marginación de unos y de otros. Desde la institución, que es nuestro ayuntamiento, vamos a seguir trabajando por la integración del arte en el entorno urbano. Queremos también animar a todos esos artistas, no solo a los ya consagrados, sino también a esos que no pueden o no tienen medios para mostrar su arte. Va desde aquí nuestra invitación expresa y nuestro apoyo incondicional a todos también, artistas fragatinos, para que tengan la total seguridad de que cuentan con nuestro respaldo y que estamos dispuestos a colaborar con ellos en todo, siempre dentro de nuestras posibilidades. Amigos todos, Lorenzo, Giovanna, muchísimas gracias por estar aquí, en este sitio tan especial, en un momento tan especial para nuestra ciudad. Enhorabuena y feliz Navidad a todos. Feliz Navidad.